Hola amigos, bienvenidos a otro video más aquí en Hams Motors. Yo soy Hams, sean bienvenidos. Y bueno, el día de hoy nos encontramos aquí en un punto de venta de Naucalpan, aquí en el Estado de México, sobre Avenida Jilotepec, número 1B. Vamos a ver qué autos seminuevos encontramos el día de hoy y como siempre nos vamos a estar enfocando en alguna unidad en específico. Pero bueno, recuerden que si buscan algún auto en específico nos puedes comentar o qué más te gustaría ver de contenido sobre autos que estamos mostrando aquí en los diferentes videos. Y recuerda también, no te pierdas nuestras transmisiones en vivo de Hams Motors por Facebook y por YouTube, porque en las transmisiones en vivo los apoyamos para encontrar o vender sus autos y también contestamos las preguntas al momento. Es la diferencia de hacer un video en vivo a hacerlo de esta manera. Pero bueno, comenzamos, sean bienvenidos y también cualquier duda, cualquier pregunta en los comentarios. Comenzamos. Y bueno, el día de hoy vamos a encontrar esta Kia Sedona, es un modelo 2019, es una camioneta para 7 pasajeros, viene también en las versiones equipadas y esta por ejemplo tiene un precio de 749 mil pesos, 2019, la versión SX. Normalmente en este punto de venta pues nos llegan los autos, ahora sí que demos de la marca de Kia. Sus acabados en cromo, faros en tiniebla y rines de aluminio. Pero bueno, si la quieren ver más a detalle, me comentan y en un siguiente video, con muchísimo gusto, se los mostramos a detalle. Este Renault, por ejemplo, modelo 2013, estamos hablando de la versión Flames Dynamic M. Viene con 100.000 kilómetros, 4 cilindros y te lo llevas en 130 mil pesos. Este es un auto, pues, seminuevo, también ya de un año, modelo 2013. Ahí podemos ver algunos detallitos, por ejemplo, en la fascia delantera. Viene con sus faros antiniebla, los faros no se ven cuarteados o quebrados. Los acabados en cromo, trae sus rines de aluminio, espejos también abatibles manualmente, pero con luz direccional. Igual sus sensores de apertura de puerta. Y en la parte trasera vamos a verlo un poquito más a detalle por este modelo 2013. Normalmente son los que vienen con un poquito más de detalles en cuestiones estéticas. Trae su escape también en acabado de cromo y con un poco de acabados en plástico negro. Déjame ver si está abierto para mostrarlo. Mira, aquí tenemos otro detallito. No sé si se lo van a arreglar, pero podemos preguntar sin problema. Más que todo, en este tipo de videos los muestro un poquito más a detalle para que puedan conocer más a detalle lo que traen, ahora sí que en cuestión de rayaduras o en cuestiones estéticas, más que todos los vehículos, ¿no? También, bueno, recuerden que los autos se revisan mecánicamente y los invitamos siempre a realizar su prueba de manejo. Bueno, vamos a entrar aquí ya a la agencia. Un Kia Niro, que es una camioneta híbrida, muy muy buena opción también para los que buscan el ahorro de combustible. Esta viene con sus rines de aluminio deportivos, este diseño bastante deportivo. Es un modelo 2020, una versión EX. Este es un autodemo de 530 mil pesos con 2800 kilómetros únicamente. Por supuesto, también sus acabados en negro brillante, luces delanteras en LED y cuenta también con este diseño en, ahora sí que, en triangulitos de lo que es la fascia delantera y por supuesto su emblema de Kia. Allá tenemos Versas, vamos a ver qué tenemos de este lado. Un Kia Rio, por ejemplo, 2020 con faros en tiniebla. Esta versión LX que te lo llevas en 260 mil pesos. 260 mil para Kia Rio modelo 2020. O el Honda BRB, este ya lo tenían apartado. Pero bueno, recuerden que apartado no significa vendido. Este 2018 con 42 mil kilómetros de 280 mil pesos. 280 mil. Esta es muy buena opción para las personas que buscan camionetas pequeñas. 4 cilindros, este es 1.5 litros para 7 pasajeros. Lo tienes, el Honda BRB. Y este de acá es un Nissan Versa modelo 2019. Y su precio es una versión intermedia, la Advance, que viene con 76 mil kilómetros en 230 mil pesos. 230 mil para este Nissan Versa. Muy buena opción si buscan autos para plataforma digital, como Uber, como Beat, como Didi, como Cabify, con sus acabados en cromo, sus rines en dos tonos. La pintura pues se ve bastante cuidada. Contamos también con su cámara de reversa, por supuesto, disponible. Y vas a encontrar igual su escape en cromo, por si les interesa. Ahí lo tienes, nos puedes mandar el WhatsApp o recuerden que los inventarios, también algunos inventarios, los encuentran en hamsmotors.com con su transmisión automática para Nissan Versa con sistema de audio, con pantalla, entrada para sí y botones en físico. Se ve bastante bien, aquí tenemos una pequeña mancha lo que es en el asiento de piloto, pero en cuestiones de, ahora sí que vaya a estar trozada la vestidura, para nada. Muy buena opción de Nissan Versa.
Este también acaba de llegar. Este Ibiza en versión SFR ya se vendió, pero tengo Ibizas Cupra, Ibizas, tengo más Ibizas FR o Ibizas en motores 1.6 litros. Pero vean nada más lo que nos encontramos de este lado. Vamos a ver este Mercedes-Benz CLA 250, que es muy buena opción. Un auto deportivo que también me lo piden bastante, lo que es el Mercedes-Benz CLA 250. Y este diseño de parrilla, vean nada más el diseño de parrilla. Uf. Me encanta a mí con el emblema de Mercedes-Benz así gigante. Viene también con sensores de proximidad, por supuesto. Y contamos con este lip deportivo en lo que es la fascia delantera. Con sus rines de aluminio que vienen también en forma de estrella con el emblema de Mercedes-Benz. Y sus llantas Continental disponible con emblemas AMG. A ver si lo alcanzan a ver aquí un poquito. Su disco también ventilado y perforado. Igual cuenta con su acabado en negro brillante, lo que son los costados, y el espejo también con luz direccional disponible. Este ahorita te lo vamos a pasar. Este es un auto de consigna, es un auto, recuerden que los podemos apoyar si tienes algún auto a la venta, con la compra inmediata, con consignas o también venta al público. Las consignas, pues hay que venir a dejar el auto en algún punto de venta y ya con eso aquí se los vendemos. Y de esa parte, bueno, se cobra un porcentaje. Ah, te comentaba, es una versión CLA 50, sus luces traseras en LED. Aquí traigo la llave también a la mano, ahorita ya la pedí, la llave. Una llave convencional, con acabados en cromo. Y ahí está, luces traseras, su doble escape, sensores también de reversa disponible. Viene también con este alerón en la parte superior. No sé si viene así de fábrica, que me parece que sí, ¿no? Porque me ha tocado ver algunos, no sé si se lo cambien más bien por fibra de carbono. Ahí lo tienes, el Mercedes-Benz. La pintura pues se ve bastante cuidado. Más que todo, pues el tipo de personas que compran ese tipo de autos sí los cuidan bastante, siempre los traen ahora sí que pulidos, bien detallados, porque más que todo pues quieres que luzca tu vehículo, ¿no? Vamos a conocerlo por dentro. Mercedes-Benz, el precio, perdón, es un modelo 2015, el CLA 50. Trae 55 mil kilómetros en 380 mil pesos. 380 mil para el Mercedes-Benz CLA 50. Ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de lo que es el auto. Vamos a conocer por dentro entonces el Mercedes-Benz. Espejo con luz direccional. Viene con acabados en lo que son a color aluminio, lo que son puertas. Las puertas sin marco, muy buena opción para darle este contraste más deportivo todavía. Los acabados al interior se pueden sentir bastante acolchonados, también en colores aluminio, y el asiento viene con posicionamiento electrónico. Es para posicionamiento del respaldo, posicionamiento para ahora sí que la sentadura. Asientos con memoria, tres memorias en caso de que lo manejen tres personas. Sus seguros eléctricos, acabados también en alcántara y acabados en piel con la costura en color rojo disponible. Muy buena opción. Compartimiento lateral, y viene también con su cajuela con apertura electrónica. Ahorita la abrimos. Al entrar vas a encontrar esta plaquita de Mercedes-Benz de bienvenida. Muy buena opción. La entrada es bastante grande. No vas a batallar para nada al subir al vehículo. Vamos a subirnos un poquito. El asiento bastante cómodo, que viene también con alcántara, forrado en piel. Y no se diga más del volante multifuncional, también forrado en piel, con la costura igual en color rojo, para continuar con ese contraste deportivo con nuestro emblema de Mercedes-Benz. Controles de clúster y controles también de sistema de infoentretenimiento disponible, o comandos de voz más bien, más que todo. Y por supuesto, unos paddle shift al volante, tus cambios de velocidad por medio de paleta. Lo que nos encanta también bastante, al cerrar la puerta realmente ya no escuchas nada del ruido de la parte externa. Este modelo 2015, el CLA 50, viene con 55 mil kilómetros. Sus ventanillas de aire acondicionado, forma de turbina, con este acabado en aluminio. Estas las podemos mover muy fácil, podemos mover muy fácil de así de este lado. Y desempañador de este lado para vidrios laterales, por supuesto el vidrio frontal. Otras tres ventanillas de aire acondicionado centrales y otra más para lo que es el copiloto. Vamos a encenderlo. La llave la ponemos de este lado, así, pisamos freno. Giramos a la derecha para abrir, y otra más para encender lo que es el auto. Muy buena opción. Ahí lo tenemos, el clúster mecánico digital. De este lado, con estos botoncitos, podemos ver, por ejemplo, aquí autonomía. Bueno, podemos controlar lo que es esta pantalla, ¿no? Y bueno, aquí nos va diciendo alguna información. Con este podemos, botoncito para regresar. Comandos de voz también disponible. Ahí está cargando ahorita la pantalla. Ahorita no sé cómo se cancelen. Vamos a ver si los podemos cancelar.
navegación también disponible. Estas pantallas no son touch, no sé por qué Mercedes casi, no, creo que ahorita ya puso las pantallas touch, pero pues todo te lo ponen desde esta perilla. Con esta perilla podemos controlar lo que es este, esta parte. Es un tipo joystick, también lo puedes subir, lo puedes bajar. Y por ejemplo, vamos a poner, quiero poner el sistema de esta, el sistema de navegación. Le das clic y se pone el sistema de navegación. Con este, este le damos un clic y ya se activa. Es pues un botoncito prácticamente en vez de ser la pantalla touch. Pero bueno, en lo personal a mí me encantan más las pantallas touch. Facilidad para manejar, sí, tiene sus beneficios, por supuesto, por algo lo tiene Mercedes-Benz. Sistema de audio convencional, entra para CD, es un modelo 2015. Contamos igual con sus botones en físico. Control de clima disponible de doble zona. Tenemos una zona del lado izquierdo, del lado derecho. Aquí lo podemos controlar si lo queremos en las dos zonas o por zona. Aquí lo podemos modificar. Podemos prender, apagar nuestro aire acondicionado. Y aquí también lo podemos apagar directamente. Compartimientos, de este lado una conexión de 12 volts. Monedero, este lado vamos a ver qué tenemos. Otro compartimiento, pues más para poner, ahora sí que bueno, aquí le pusieron que no es para las cenizas, pero bueno, puedes poner tu cenicero, esos que venden así de aluminio, o para poner el celular, ahí los que gustan fumar. Dos portavasos con pequeños tarjeteros también, en caso de que pongas aquí papelitos o algo. Puertas, te comentaba, bueno, vienen con acabados también en piel, alcántara. Su descansabrazos, vamos a ver el descansabrazos que viene también forrado en piel con más compartimientos. Y de este lado tenemos conexiones a USB también disponible. A ver si alcanza a ver un poquito en la cámara. Por supuesto, tenemos en la parte de arriba lo que son este nuestro control de quemacoco. Ahí lo podemos abrir y va subiéndose automáticamente. Controles de luces también disponibles. Ahí está. Lucecitas de este lado. Tenemos las dos, o la luz central de la parte trasera también la podemos controlar desde nuestra consola superior. Parte trasera, igual nuestros asientos en piel con tres cabeceras disponibles. Ahorita nos subimos para ver el espacio y cuenta también con su sistema ISOFIX disponible. Recuerden que las pruebas de manejo pues siempre se las dejo a ustedes para que vengan ahora sí que a sentir este Mercedes-Benz. Y dame un segundito. Pedales también, se me olvidó mencionar que vienen en aluminio, no se alcanzan a ver muy bien, pero tenemos ahí los pedales en aluminio. Muy muy buena opción. Y bueno, este es el Mercedes-Benz LA250. Ahorita vamos a hablar del motor. Déjanos en los comentarios qué tal te pareció el vehículo por dentro. La verdad se siente bastante impresionante, a pesar de que es un modelo 2015. Tiene bastante tecnología, no se siente para nada mal. Los acabados de muy muy buena calidad. No se nota para nada el desgaste, a pesar de que, bueno, tiene 55 mil kilómetros, digamos que lo han estado usando unos 10 mil kilómetros o unos 8 mil kilómetros por año. Realmente es muy, muy bajo esta parte. Y también, déjanos en los comentarios qué tal te pareció. Si te interesa, recuerda los teléfonos de contacto, siempre los tienes en la descripción del video. Es un auto de consigna y se puede refacturar directamente aquí en la agencia. También, bueno, vamos a conocer lo que es el motor. Y déjenme, nada más abro aquí el cofre y vamos a mostrarles. Ah, el freno de mano viene también de este lado, del lado izquierdo. Vamos a ver lo que es el motor del Mercedes LA 250, un 2.0 litros en turbo. Y bueno, aquí tenemos el motor del Mercedes-Benz LA 250. Es un motor 4 cilindros que salió para los modelos 2014, 2015. Este es el LA 250 2015, recuerden. Es un motor en 4 cilindros, 2.0 litros turbo, que desarrolla 211 caballos de fuerza, si recuerdo bien. Revisando lo que es la cuestión del motor, no se ve que esté tirando agua, no se ve que esté tirando aceite. Y bueno, recuerden que también en los puntos de venta de agencia se revisan todos los niveles. Déjanos en los comentarios qué tal te pareció este Mercedes-Benz. Si te interesa, comuníquense a los teléfonos de WhatsApp o visita nuestra página web de hamsmotors.com. También coméntame qué tal te pareció el video. Y ahí lo tenemos, muy muy buena opción en autos deportivos y mejor que sean premium de Mercedes-Benz. Ahí lo tienes. Y con esto nos despedimos el día de hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo. Yo soy Hams. Y recuerden dejarnos un like, visiten nuestra tienda de Facebook de Hams Motors, síguenos en las redes sociales. Recuerden que siempre les ponemos la imagen de las redes sociales en TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y no se pierdan nuestras transmisiones en vivo, porque todos los días hacemos transmisiones en vivo de venta de autos o para mostrarles autos nuevos, autos seminuevos. Y las pruebas de manejo pues siempre se las dejo a ustedes. Yo creo que más adelante ya voy a estar haciendo pruebas de manejo con un poquito más de tiempo para darles mi punto de vista de cómo se maneja cada uno de los autos. Y si buscan algún auto en específico, me mandan el WhatsApp o
el inbox a la página de Facebook de Hams Motors. Muchísimas gracias por tu tiempo, que pasen buena tarde y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.